que realice el trabajo de la agricultura. Entonces, con los chicos, durante la visita por un proyecto institucional que tenemos, que es la Eco Huerta, vimos esa problemática y queríamos buscar una solución para eso. Entonces, los chicos, como tienen bastante experiencia ya en robótica y programación, ya que anteriormente ya vienen trabajando con un proyecto de feria de ciencia del año pasado, entonces queríamos crear un robot que sea capaz de sembrar y ayudar en la huerta, ya que la huerta es un proveedor fundamental para el comedor de nuestra institución. ¿Y lo lograron, el robot siembra? Lo que hemos creado es que ellos lo han nombrado como agrobot. Le han puesto como nombre y ahí está el robot. Ah, ahí está el robot. Mirá vos. Sí, ahí lo alcanzamos a ver. ¿Cómo le han puesto al robot? Agrobot le han puesto el nombre. Agrobot, ajá. ¿Y qué hace Agrobot? Bien, Agrobot lo construimos a partir de materiales que teníamos disponibles acá en nuestra escuela. No contamos con muchos medios con medios de robótica o instrumentos de robótica para poder hacer las modificaciones. Entonces ellos, a través de la investigación y fuimos buscando modificaciones, descubrimos diferentes materiales que podíamos utilizar para poder hacer dichas mejoras. Utilizamos cañas de PVC que ellos lo fueron calentando y fueron cortando y modificando. Los diseños los realizaron ellos en clase. Hicimos el diseño, ellos hicieron los cortes y los ensambles. La programación también lo hicieron ellos y distintas modificaciones para poder adaptarlo al robot a la zona de la huerta. Claro, claro, el claro. El robot es capaz de... Sí. Sí, disculpe, porque yo ahí... No, continúe. ¿Es capaz de soportar qué cosa? El robot realiza una siembra, pero solamente con semillas pequeñas. Hemos sembrado tomate, perejil, lechuga, acelga, es lo que hemos logrado sembrar, pero todavía es un prototipo que recién hemos ido ensamblando. No es el producto final, pero es un buen inicio. Sin duda que sí. ¿Cuántos años tienen los chicos que han trabajado en este proyecto, profe? 12. 12 y 9 años, muy bien. ¿Tiago era el nombre del caballero? Sí, Tiago. Tiago, contame cómo fue para vos trabajar en el robot, ¿te gustó? Sí. ¿Sí? ¿Te gustan mucho los robots a vos? ¿Sí? Y en este caso, ¿qué idea aportaste vos? ¿Qué hiciste en el robot vos? Las ruedas, claro, vos sos de los míos, claro, ahí trabajaste en el tema de las ruedas, muy bien. Y la señorita, ¿usted qué aportó, qué idea aportó para que funcione el robot? La tolva. ¿La qué? La tolva. ¿Qué es eso? Explícamelo. Es a donde van las semillas. Ah, donde van las semillas. Muy bien, porque yo no tengo idea de ese tipo de cosas. Ahí acá, en este lugar es donde van las semillas y por este... ¿Cómo se llama este tema? El sistema por correa que se le implementó es el que va funcionando y va haciendo largar las semillitas que están acá abajo. Espectacular. Bueno, ahí la dire la que está hablando, ¿no? Muy bien, sí. Espectacular. Bueno, felicitaciones para todos. Bueno, demuestran que se puede. Ustedes, ahí dire, cuénteme, la escuela está en un lugar que no sé si tienen señal de celular, pero es una zona rural del Departamento General Belgrano. Sí, así es. Buenos días, Nico, para vos y toda tu amplia audiencia. Sí, como decís, estamos a 17 kilómetros de la cabecera, que es Solta.
y la señal es muy poca, o sea, la señal de celular es poca. Lo que sí tenemos es internet, porque la antena está dentro de la institución, y lo que nosotros hicimos es tratar de conseguir un extensor para que llegara la señal adentro de la escuela, para que los chicos puedan trabajar. Es una zona rural donde los chicos trabajan con lo que nosotros les podemos brindar o proveer dentro de la institución. Estos robots vinieron en el año 2019, cuando ya casi finalizaba y comenzaba la pandemia prácticamente, porque se los entregaron a fin de año. El año pasado ya trabajamos con robótica, con BlueBot, que es un robot para el nivel inicial, que es la iniciación a la robótica. Ese robot no tiene el mismo sistema que este, porque este tiene sensores. En cambio, BlueBot no tenía sensores, solo se lo programaba con pasos. O sea, ellos programaban mediante una tablet cuántos pasos BlueBot iba a dar. Entonces, ese fue el primer proyecto que presentamos el año pasado. Y este año fue como que quisimos implementar otra cosa, y ya quisimos que los chicos pudieran aprender más de robótica. Y bueno, este robot tiene todos los sensores. Entonces había que hacerle muchas modificaciones porque no funcionaba en la tierra. O sea, en la tierra lo trababa porque tenía sensores abajo. Entonces hubo que modificarlo prácticamente a todo el robot para que pueda funcionar como corresponde en la tierra. Y bueno, el profe tuvo la genialidad, los chicos que lo acompañaron, desde la institución que lo acompañamos todos, porque somos poquitos. Así que todos trabajamos. ¿Cuántos son en la escuela, Dire? Son 26 alumnos y somos 5 docentes y 4 personal de servicio. Y dentro de ese personal está Luis, que fue el que lo ayudó mucho al profe Leo, que es el que lo ayudaba a modificar, porque es el que más o menos entiende y tiene idea. Entonces él lo fue ayudando. De ahí fuimos pidiendo mucha colaboración a los profes de la escuela técnica, a otra persona que también trabaja en agricultura. Y bueno, así fuimos buscando información hasta que logramos que el profe pueda armarlo a todo el robot. Dire, a los chicos, profe, muchísimas gracias por el tiempo. Han dado un excelente mensaje. Una escuela rural con tan solo 20 y pico de chicos, que obviamente, seguramente que tienen sus problemas para ir, porque no es sencillo. En la zona rural tenés que hacer varios kilómetros a veces para llegar a la escuela. Sin embargo, más allá de eso, demuestran que si se quiere, se puede, ¿no? Y han hecho un trabajo excelente porque han trabajado sobre robótica, que hoy en día para muchos es hablar de un idioma que es imposible de saberlo, ¿no? Así que, y bueno, pero de todos modos marca que es el futuro. Sí, profe. Por ahí uno piensa que somos en una escuela rural, los chicos no van a llegar a aprender algo tan como es la robótica o la implementación de las nuevas tecnologías, y que no es posible por el medio inserto en donde está en nuestra institución o las instituciones rurales. Pero no es así. El mensaje siempre nuestro va a ser que, a pesar de la zona donde estamos insertos, la robótica puede llegar y podemos trabajar al igual que que otra institución que esté en alguna ciudad. Profe, muchas gracias. Gracias a los chicos y gracias a la Dire también. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Nico, por este espacio y por poder hacer conocer nuestro proyecto. ¡Fuerte el aplauso! Muy bien, espectacular. Me encantó. Me encantó un proyecto genial. ¿Saben por qué? Porque esos chicos van a salir con una base de un trabajo de robótica que evidentemente es lo que necesitamos saber en el futuro, o lo que en realidad muchos hacen falta muchos profesionales dedicados al tema de la robótica. Y vos decís, desde un pueblito en la escuela donde tiene 20 chicos, ¿qué puede salir alguien que sepa de robótica? Sí. Mira, te están demostrando que desde chiquito ya lo están logrando. Obviamente que acá hay un trabajo, se nota, del docente, de los directivos, que quieren hacer las cosas de manera bien. Me encantó, ¿no? Me encantó. Muy buen mensaje está dando, que desde la escuela pública se puede hacer. Sí, eso es lo que me parece fantástico. Porque yo pero es que lo ven los gobernantes, ¿no? Escuché muchas excusas, pero no tenemos...